un chip de cazasims es una operación muy delicada. Pueden salir mal un millón de cosas. La más leve sería perder los datos. Afortunadamente tenemos al hombre adecuado. Mm, habitantes del planeta Gamer, cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber encontrado por fin a los miembros del Freedom Trail, que al parecer, que al parecer es como una tipo de asociación Hola, o no sé qué cosas. Nuestra visita tiene un chip de Cazasins. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Uh, ya era hora. Bien, las reglas de juego. Tom te puede conseguir el código, pero cuando acabe, nos quedamos con el chip. ¡Ah! Eso es lo que tú crees, ¿no? Uh, no sé, es vuestro, el chip es mío. Pues sí, el chip es mío. No sé, podría necesitar ese chip más adelante. Esto no es una negociación, es una exigencia. Para cualquier otra persona de la Commonwealth, solo tienes dos chapas de chatarra. Con nosotros, esos datos son de un valor incalculable. Pero no te vamos a dar eso sin más. Ven a verme otra vez si cambias de idea. Mm. Um. Hola. ¿Te has decidido? Te descodificamos el chip de Cazasins, pero después será nuestro. ¿Hay trato? Uh, chip de Cazasins No sé, el chip es mío <laughs> Chip de Cazasins, a ver vamos a preguntarles ¿Para qué queréis el chip de Cazasins? La tecnología del instituto está a años luz de la nuestra Y un chip de Cazasins Es de máximo nivel No voy a entrar en detalles Pero ese chip podría ayudarnos a salvar vidas Quizá podríamos frustrar Algunas operaciones del instituto Así que, <coughs> danos el chip mm, Ok Es de ustedes pues es que si le digo que no no me lo van a descifrar y tengo que okay. Vale, es vuestro de acuerdo Tom adelante vale pequeño chip de cazasins a ver cómo le va contigo al analizador de circuitos analizador de circuitos no sé qué está viendo a través de ese circulito yo pensé cualquiera pensaría Estamos que es una dentro. lupa tenemos acceso pero allí. creo que no es nada un toque a los conectores analógicos ¿Qué te... Venga ya, no te cuelgues. Aguanta ahí. Lapsus de memoria. Ya llega. Algoritmos de encriptación. Vale, seguimos en marcha. No, pues qué buena computadora, ¿eh? ¿Qué es no, Windows? Ya. ¿Macintosh? He añadido más decimales al último cifrado. Esto va a ser. Vamos, chaval, muéstrame ese patrón. ¿Dónde está? Espera. Usan la misma función logarítmica que el generador de claves. Uff, hemos tenido suerte. Ya te tengo. Mierdecilla del instituto. Te tengo. Resolver para N. Vamos. Enséñame ese dulce número base. Y lo tenemos. ¡Tenemos Vaya. El código. Vaya, por fin. Por Pensa fin. Que te cargue eso en una holocita. Hola. Buen trabajo, Tom. No sé si tendremos tanta suerte la próxima vez. Des Empieza a trabajar con el resto del chip. Y tú me gustaría seguir trabajando contigo. Si te interesa, avísame. <coughs> Pero dejemos las cosas claras. Si usas esos datos y descubres algo sobre el instituto, compártelo con nosotros primero. Si no lo haces, tendremos un problema. Ah, mira. Estás hablando con el que casó a un casacín. Si ¿Sí te das cuenta, mujer. Si ¿Sí te das cuenta con quién estás hablando, me mereces respeto. Que cállese! y no me esté dando órdenes a mí. Salí y no me esté dando órdenes a mí. Salimos de este sitio que ya tengo los códigos que... que debo tener. No sé de para qué son. Según yo necesitaba el chip, pero al parecer no necesito el chip. Lo único que necesito son los códigos. Así que ahora tengo que ir con la doctora, creo. Con la doctora esa que, que se metió en mi cerebro y, y me mostró los recuerdos extraños. Bueno, los que sigan la serie se acuerdan de qué doctora estoy hablando. Ahora mismo vamos a sacar el mapa. O que así no se saque el mapa, cara. Bueno, aquí vamos al mapa. Y... ¿A dónde tengo que ir ahora? Ahora tengo... ¡Uh! No, tengo que ir con el doctor de hasta acá El doctor de hasta acá mutante El doctor Sote mutante Ok, vamos aquí Y... Forzosamente tengo que hacer un viaje hasta acá Rápidamente a la ubicación elegida No se puede usar el viaje rápido desde este punto ¡Uh! Y tengo que salir primero de aquí Primero... Tengo que salir de este sitio ¡Sígueme al bondiga! Sígueme si Vamos a seguir tratándonos que asegurarme de que coincidimos en nuestros. Es por acá. <laughs> es, es, es por este sitio. Ok, primero tengo que salir de esta cueva y ya una vez que haya salido puedo hacer el viaje rápido. Espero que no aparezcan más necrófagos. Se supone que ya los vencí a todos. Según yo, que yo me acuerde, ya he destazado a todos y cada uno de los necrófagos que hay en este sitio Ya exploré la zona, ya saqué lo que tenía que saquear. Etcétera, ¿no? Ahora, si salgo de este edificio, debería poder hacer el viaje, el viaje rápido hacia. donde está el doctor. El doctor Virgil. Que es el mutante grandote. Que es el que sabe qué hacer con estos códigos que yo tengo. El problema es que saliendo de esta puerta. Fuera de este sitio puede que haya un montón de supermutantes esperándome. O necrófagos. O saqueadores. Una infinidad de cosas que pueden ocurrir. Así que. Tengo que tener un montón de cuidado, ¿saben? Claro, eso si sí, el juego se decide a cargar, porque ustedes saben que que se carga hasta que se le pega la regalada gana. Vean, aparecen mensajitos del lado izquierdo y se supone que tendría que aparecer una imagen aquí, pero no ha aparecido. Si escuchan eso que gira, se supone que es la imagen, pero ni siquiera aparece la imagen. Pues o sea, si no aparece la imagen, pues mucho menos va a cargar. Bueno, como el juego se tarda, lo que quieren cargar, por eso han visto un corte en el video. Pero ya estoy aquí en la cueva. Uy, otra vez tiene que cargar. Bueno, creo que esto ya no se tarda mucho, así que no habrá necesidad de hacer corte en el video. Es que se tardó todavía lo que yo hablé cuando estaba saliendo de, de allá del Freedom Trail. Todavía se tardó otros tres minutos más, más aparte lo del viaje rápido hasta este sitio. Pero ya, por fin estamos aquí, Doctor Virgil. Hola, cómo estás? Ya no sabía si te Debería haber. ¿Has conseguido lo que necesitabas? Sí. ¿Tienes algo para mí? Sarcasmo. Lo tengo. Tengo el código. Supongo que no debería sorprenderme. Después de todo, te deshiciste de Kelo. No sería muy disparatado que eliminaras a un Kazasid. ¿Cómo conseguiste descodificarlo? Uh, amigos, no importa. El Freedom... El Free... El Ferrocarril... Me ayudó el ferrocarril. Ah, el ferrocarril, Dios, esos chiflados. Pensaba que estarían demasiado ocupados intentando liberar máquinas expendedoras o liberando terminales informáticos o lo siento, es que tienen cierta reputación. Yo también he estado ocupado. Hice lo mejor que pude por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años. Te he preparado unos diagramas. No fue fácil. Estas manos son ridículas. Tengo el pulso hecho una mierda. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar a los cazasins y envíate tú. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el repetidor. Los datos están en frecuencias armónicas. Las has estado oyendo todo el tiempo. Quiero dejar claro que esta no es mi especialidad. Claro. Ah, le quité. <laughs> me vale. No me vale. Biociencias. Biociencias. Sistemas avanzados. Secciones dentro del instituto. Grupos especializados que trabajan en distintos proyectos. Ya lo entenderás. Pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código, Deberías ser capaz de anular la señal del repetidor del instituto. ¿Puedes? Quiero decir, ¿puedes construirlo? ¿Tienes gente que te ayude? Es mucho para una sola persona, hasta para ti. Mm, está controlado. Lo tengo controlado. Bien, bien. Porque tienes que entrar ahí, por el bien de los dos. Y no olvides nuestro trato. Te he ayudado lo mejor que he podido. Si logras entrar ahí, encuentra ese suero. Es mi única esperanza de ser normal. Así que encuéntralo. Y ahora vamos. Toma esto y ponte manos a la obra. Haz lo que haga falta. Llama a quien conozcas que pueda ayudarte. Uh, me aparecieron tres objetivos opcionales. Uno que hablara con el ferrocarril, otro que hablara con la hermandad, que no sé quiénes son, no me acuerdo quiénes son, y otro que hablara con los. con los. ¿Cómo se llamaban estos tipos? Bueno, el grupo como que de revolucionarios que están por ahí, ¿no? De hecho, deberían aparecer aquí en el mapa. Mis opciones, vean. Aparecieron un montón de lugares. Una es ir acá. Habla con el ferrocarril, el otro es. Habla con la hermandad. El otro está por acá y dice: Habla con los Minutemen. ¿Quién de ellos tres podría ayudarme a entrar al, al instituto? ¿Quién es la hermandad? Eso es lo que, lo que no recuerdo. ¿Quién es la, her la hermandad? Porque si recordara. Eh, supongo que lo tendría más fácil. No sé. Los del ferrocarril. Mira, los del ferrocarril estaban bien armados y esas cosas. Así que no sé. Es una decisión un poquito difícil. Pero saben, esta zona no la he explorado. Igual voy a dirigirme hacia acá, hacia la hermandad. Ruinas del Cid. Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. Bueno, primero tengo que salir de este sitio. Y nos vemos en breve allí en el sitio del mapa. Bien, ya hice el viaje rápido. Y ahora me dirijo hacia donde está la hermandad. Que no los conozco, pero precisamente por eso vale la pena. Hacer el viaje hasta este punto. Eh, está cerca de aquí. Y escucho disparos. Así que supongo que deben ser ellos los que están disparando. O no sé. Por si las moscas. Voy a hacer un guardado rápido aquí. Por si me llegasen a matar. Pues que me continúen. Desde, desde este punto. Y no me vayan a regresar hasta... Hasta el último punto de control. Que creo que es con el ferrocarril. Híjole. Hay necrófagos allí. Uh, ¿Hay otro camino? No sé. Igual por este lado. Sí, aquí hay un callejón. Y hay unas escaleras que yo espero que me saquen hacia allá. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Se escuchan un montón de disparos, ¿eh? ¿Y si me agacho? Así de casualidad. Para esperar a que ellos se encarguen de los necrófagos, ¿saben? Y yo pues nada más me la llevo tranquilo. De hecho creo que ya mataron al pobre tipo. Uy, uy, está lleno. Está lleno de cosas extrañas. Híjole, pobre del perro. Pobre del perro. Ni modo perrito. Ya sabes que eres sacrificable. Tú eres sacrificable y a eso te dedicas. De eso, de eso gana el perro. Así es como se gana su alimento del día, ¿saben? Ve, ve nada más, ve nada más. Saco esta arma porque aunque no les baja mucho, pero su munición de esta arma es menos valiosa que la da, que la de 10 milímetros, ¿saben? Ahora sí. Ya llegué. Hola, hola. Te ayudo, te ayudo, ¿eh? Yo te ayudo. Uy, creo que ya la regué. Creo que ya la regué. ¡Oh! ¡Ah! Oh, oh, ¿Qué está pasando aquí? Uy, me curo. No sé qué ocurrió ahí, pero bueno. Um, le di al necrófago que estaba enfrente de mí en vez de... En vez de lanzársela a los otros. Como sea, este es el sitio. Y creo que no hay mucha necesidad de... Vaya, mi perro, eh. Vaya, mi perro. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué le pareció mi perro, señor de la cervoarmadura? armadura? Habla con el paladín Danse. Hola. <coughs> Alto ahí, civil. No se permite el paso de personal no autorizado más allá de este punto. ¿Me regalas tu armadura? Está chida. Yo la quiero. Dámela, anda. Anda, no seas malo. Dámela. Oye, por orden de quién. Tengo información. Uh, interceptor de señales. No sé qué. Tengo información. Tengo cierta información que podría ser beneficiosa para ambos. Lo dudo mucho. A no ser que seas uno de los nuestros, no vas a pisar esta base. Sin embargo, si vienes a alistarte, lo mismo hay algún trabajo en el que puedas ayudar. Y entonces hablamos de lo que quieras. Uh, Me alistaré. No hace falta preguntar. Uh, ¿Trabajo? ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? Hasta que esté seguro de tus intenciones, no pienso hablar de ello por ahora. Venga, hombre, ya está bien. Al fin y al cabo, ayudé con esos salvajes. Hemos perdido a gente recientemente y si queremos sobrevivir aquí, tenemos bastante trabajo por hacer. Es todo lo que voy a decir. Uh, me alistaré, no hace falta preguntar. No sé qué hacer, ¿eh? ¿Igual me voy con los Minutemen nada más? O igual y estos me dan una armadura, si ¿Sí me dan una armadura. Después de ayudar con esos salvajes, diría que ya soy parte del equipo. Tal vez. Solo necesito que contestes primero a unas preguntas. Te agradecemos la ayuda, civil, pero ¿qué has venido a hacer aquí? Uh, ¿Quién eres? Sarcasmo, intentando sobrevivir. Mis asuntos... Solo pretendo sobrevivir aquí, como todo el mundo. Tal y como has cargado para atacar a esos salvajes, me cuesta bastante creerlo. ¿Eres de un asentamiento cercano? Uh, el del refugio 111. Sí. Uh, ¿a, quién ¿A qué viene la pregunta? Soy del refugio 111. ¿Vivías en un refugio? Casi nadie estaría dispuesto a admitirlo. Te agradezco la sinceridad. Si parezco receloso, es porque nuestra misión ha sido dificilísima. Desde que llegamos a la Commonwealth, hemos sido blanco de innumerables ataques. Si quieres seguir arrimando el hombro, nos vendría bien un arma más. Mm, ¿Quién eres, en realidad? Eh, contrátame. Déjame ayudar. No tienes salvación. <laughs> no sé qué hacer, eh. Seguiré ayudando, pero antes me debes una explicación. Muy bien. Soy el Paladín Dance, Hermandad del Acero. Estos son la escriba Haylen y el caballero Rhys. He estado intentando pedir ayuda a nuestra nave en el aeropuerto de Boston, pero la señal es muy débil y no les llega. Con permiso. Adelante, Haylen. He modificado la torre de radio del tejado de la comisaría, pero me temo que no es suficiente. Vamos a necesitar algo que amplifique la señal. Nuestro objetivo es el Arject Systems <coughs> y contiene la tecnología que necesitamos. El transmisor de alcance extremo. Nos infiltramos en el centro, nos hacemos con el transmisor y lo traemos. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ayudar a la Hermandad del Acero? Pues si me dan... Una reserva armadura, ¿sí? ¿Qué es la Hermandad del Acero? Nuestra orden pretende entender la naturaleza de la tecnología, su poder, su significado para los humanos. Y luchamos para que no accedan a ese poder quienes harían mal uso de él. Una causa noble. La causa parece noble. Me alegra que estés de acuerdo. Fuera de la hermandad hay pocos que aprecien la gravedad de la situación que afrontamos como especie. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vas a ayudar? Pues sí. Ya que no hay que... tiempo que perder. Vamos. Extraordinario. No sé si tomé la decisión correcta, pero bueno, yo jamás en la vida he jugado este juego y no tengo forma de saber Haylen, el lugar exacto al que o el camino más series. fácil. Sí, señor. Riz, cuando estés listo, quiero que compruebes que el perímetro es seguro. Estoy en ello. Muy bien, civil. Es hora de demostrar lo que vales. Ve a la comisaría. Reabastécete y avísame en cuanto estés en disposición de comenzar. Reabastécete. Me curaron sí, y de todo... Voy. De veras? A ver. Comisaría, hoy oh, aquí me puedo surtir de munición y... y esas cosas, creo. A ver, ¿qué? ¿Por qué no puedo abrir? Me dijo que fuera a la comisaría y no se abre. ¿Qué está pasando? Ahí está, no se abría, en serio. Ustedes vieron que el botón aparecía cancelado. Como sea, aquí supongo que podré llenarme munición y eso estaría buenísimo, ¿eh? A ver, ¿qué armas bonitas tienen aquí? ¿Qué armas bonitas? ¿Qué es esto? Registro personal de la escriba, no sé qué. Bueno, me lo llevo por si se ofrece, ¿no? Um, um, Hola. Hola. Oye, pero de dónde sacan esas armaduras? Deberían regalarme una, eh. Deberían regalarme una armadura de esas. No sé, el pronóstico parece muy desalentador. Dijeron que entrara aquí que me re reabasteciera, pero. No sé. ¿Dónde me re reabastezco? Pues deja de retorcerte. Para que pueda vendarte. Ah, caray, ¿a dónde se fue? Paladin Dance. Nos ponemos en marcha. Ah, uh, listo. No, aún no. Eh, entonces tengo que hacer otra cosa. No entiendo. Me dijo que, que me reabasteciera, pero. Pero no hay más. Dice ir con el ferrocarril. Todavía están estas opciones listas, eh. Las de ir con el ferrocarril y esas cosas. Bueno, yo seguiré buscando aquí. Igual hago un corte en el video para. Para buscar más rápido dónde está la munición y todo eso. Aquí está. Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Creo que aquí está todo lo que necesito. Encontré misiles. Y no sé si los misiles son para la Fatman o qué. Deberían ser, en teoría, para la Fatman, pero. Pues ya con este juego nunca se sabe. Como sea, creo que ya encontré la munición que necesitaba. Aquí hay jet. Mentas. Uh, Musculeína. No sé para qué me servirá todo esto, pero. Igual lo dejo aquí o me lo llevaré. Es que luego te cargan demasiado la mochila. Pero como sea, me los llevo. Me los llevo por si se llegan a necesitar en algún momento. Y creo que eso ya es todo lo que podría reabastecerme en este sitio. Estas ya son prisiones. Aquí hay estimulantes. Sí, roadway también lo necesito. Uh, aquí tenemos pegamento. Cosas inútiles. Y creo que ya, ¿eh? Creo que ya esto es todo prácticamente lo que podría. Llevarme, creo que sí. Ahora sí, paladín, creo que ya estoy listo, ¿eh? Dance. ¿Nos ponemos en marcha? Sí, vámonos. Adelante. Extraordinario. Sígueme y procura no rezagarte. ¿Y a quién le hablas? <laughs> ¿Y a quién le estás hablando? Sigue al paladín Dance. Ok, ya tengo munición de esta, de esta arma y es la que llevaré ahorita por lo pronto. O igual podría llevarme ya la de 10 milímetros, pero... Lo malo es que esta munición es bendita, ¿saben? La munición de esta arma... Otra vez no puedo salir. A ver. Pero ¿por qué ahora ya no puedo salir? Uh, primero no podía entrar. Ahí está. Primero no podía entrar. Y ahora... Por poco y ya no puedo salir. Como sea. Les decía. La munición de la pistola de 10 milímetros... Para mí es sagrada porque... No se consigue en todos lados. Y aparte de todo... ¿Dónde quedó el tipo este? Aquí está. No lo había visto. Un montón de tipos aquí, alienígena de juguete. Sígueme. Hay que seguir a este tipo. No sé exactamente para qué, pero... Bueno, él tiene una servoarmadura. ¿Por qué? Yo también tengo una. Pero se le acaba muy rápido la... Por aquí, deberíamos evitar los grupos más numerosos de salvajes que infestan Cambridge. Nos arriesgamos al alejarnos tanto de la comisaría. Pero es prioritario que pongamos en marcha el transmisor. Si dependiera de mí, reubicaría al equipo, pero la escriba Haylen detectó inquietantes señales energéticas en la zona que había que investigar. No sabemos gran cosa al respecto, solo que son breves y emiten en una frecuencia solo accesible por medio de tecnología de alto nivel. Y nos preocupa que quien quiera que esté generando estas señales energéticas suponga una posible amenaza y nos corresponde investigarlo. ¿Ok? Bueno, me quedé callado porque estaba hablando y... Y le quiero poner atención por si se me pierde algún detalle. Lo que les decía es que sí tengo una cerva armadura, pero lo que no me gusta es que la célula de fusión, se, la célula del núcleo, se le acaba demasiado pronto, no sé. Igual me la podría traer, pero como sea. Ahí hay unos tipos. Saqueadores carroña. Saqueadores de carroña. ¿Ok? Es hora de sacar la artillería pesada. Yo te ayudo, amigo. Yo te ayudo. Nada más déjame. Es que ve el arma que tiene L. También tiene una arma buena. Yo te ayudo, yo te ayudo, compañero, yo te ayudo. ¡Pum! Eso, perrito. Eso, perrito. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Bien. No sé ni siquiera qué estoy haciendo. Nada más le estoy haciendo al Mickey. Es que al cabo que él sí aguanta bastante, ¿eh? Él aguanta bastante, así que... Uy, ¿quién me está disparando de acá? Alguien me está disparando de este lado, pero bueno. Yo le daré a este. Muerto. ¿Y quién más? El perro está acá peleándose con alguien y no sé quién sea. Pero bueno. ¿Ya te lo echaste, perrito? ¿De veras? Uy, ¡Mi perro se lo echó! ¡Bien! Paladín, eh, fuimos salvados por mi perro. Agradeceselo. Que él también es parte del ejército. Quizá te sorprenda saber que mi equipo de reconocimiento no es el primero que visita la Commonwealth. Sí, pero espérame. <laughs> sí, pero espérame. Yo quiero munición: munición, tubo de pistola. Esto no me sirve. Uh, maté a uno también de este lado, así que debe tener algo de valor: taco de billar. No manchen, ¿eso qué? De, ¿De qué me serviría? Un taco de billar, por favor. Por favor. A ver, ya, creo que es todo. Vámonos, perro. Vamos a seguir a Dance porque se nos está yendo. ¿Dance? ¿Dance? Oye, ¿Dance? ¿A, ¿a dónde se fue? Ya está muy adelante. ¡Córrele, perro! ¡Córrele que nos deja! <laughs> ¡Córrele que nos está abandonando! ¡Bríncale! ¡Bríncale! Listo, creo que ya. <laughs> Con eso basta. No sé qué estaba diciendo el Dance, ni si era importante, pero... Ya llegué. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde es? ¿Qué hace? ¿Algo me habrá dicho y yo no estuve para escucharlo, tal vez? No, sí tenemos que venir de este sitio. Por este lado. De este sitio. Tenemos que venir por este lado. ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Qué son? Uy, un supermutante, Dance. Uy, un supermutante, Dance, eh. ¿Lo matas tú? Sí, por favor, dime que lo matas tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Híjole, hay una mina, hay un... no una granada. Muertos, muertos. Oh, pero ¿qué está pasando aquí? Oye, se pusieron demasiado violentos estos tipos, ¿eh? Bueno, como sea, este tendrá cosas buenas. Cóctel Molotov, tiene un tablón que no me sirve para nada, pero creo que acá se deshizo de otro. Órdenes de supermutante. Esto. Es lo, todo lo que me sirve. Lo bueno es que Dance es lo suficientemente poderoso como para Para echárselos a todos ellos. Con esa servoarmadura. ¿Quién lo tumba, eh? Con esa servoarmadura, ¿quién lo tumba al Dance? Un día me traigo la mía, eh. Un día me traigo la mía y hacemos buen equipo. Yo creo que sí, Paladín. Yo creo que sí, hacemos buen equipo, Paladín. Y mira, el perrito bien contento que va porque sabe que ahora. Él no es el único que se va a sacrificar, también él se sacrifica. Oye, está lleno de radiación aquí, eh. Este sitio está lleno de radiación, así que hay que tener cuidado. Hay que Ahí tener... Está, Ahí está, ¿qué? No debería haber seguridad exterior, así que iremos por la puerta delantera. Ok, la puerta delantera. De ArcJet Systems. No hay nada por aquí. Este cubo... Yo te voy cubriendo la espalda. Me veo bien cobarde aquí atrás del dance. Es que él es el fuerte. ¿Para qué sacrificarme yo y gastar vida a lo tonto? Si él tiene suficiente, ¿no? Tiene suficiente para resistir y para matar. Aparte se ve que no se le acaba la munición a él. Yo ahorro la munición. Estoy siendo inteligente. No es ser cobarde, es ser inteligente. Simplemente ahorro mi munición. Sería un desperdicio gastarla. Oye. Y no hicieron ningún caso al daño que provocaban. Este sitio me parece conocido. ¿No es donde maté al Casasins? Creo que sí. Me parece bastante familiar el sitio. Fíjate en estos restos. Parece que alguien ya se ha ocupado de los sistemas automáticos de seguridad del uh, Menos seguridad está bien. Bien. Nos ahorramos preocupaciones. Negativo. Esto no tiene nada de bueno. Mira las pruebas. No haya la vista ni un casquillo de munición Ni una sola gota de sangre A los robots los atacaron Synths del instituto uh, ¿Qué son los Synths? Sí sé, sí, así que... ¿Qué es el instituto? ¿Miedo a los Synths? Vale, estaré alerta Muy bien, sigamos adelante ¿Y estos tendrán cosas buenas? Uh, células de fusión Uy, uh, células de fusión, bien Justo lo que yo necesito Justo lo que necesito Justo lo que necesito Nada, nada Aquí había algo, tarjeta de circuitos Y creo que ya es todo Para que lo peinen Van a llegar a saquear todo el desastre que hay aquí Si nos sale un casasins Lo voy a dejar a él si que la de abrir la puerta, ¿Cuál puerta? ¿Esta? Zona. Tengo que encontrar la manera de abrir esta puerta. Pues dándole la vuelta por este lado. Al cabo que pues, él tiene la armadura grandota. Y no cabe por ningún lado. Yo soy el que. El que cabe. Yo soy el que cabe. Y vi una señal como de una puerta hacia allá. Creo que es por allá, hacia donde, hacia donde tengo que ir. Um, por acá. Híjole, tengo el presentimiento de que. Por andar yo de valiente acá explorando la zona solo, a mí es a donde. A mí es al que me van a salir los cazacins, ¿saben? Aquí no hay nada. Abro esta puerta. Y este es un baño. Y aquí hay una cosa que no sirve para nada. Y aquí. No hay nada. A ver. Aquí es, dice que la puerta que estoy buscando está por este sitio, así que. Voy a seguir hacia acá. Tranquilo, tranquilo, que en cualquier rato me puede aparecer. No, esta es la salida, eh. Podría ser en esta computadora donde se abre la puerta. Inicio de sesión, o administrador requiere contraseña. Ya tengo la contraseña. Porque ya la había adquirido en la computadora que está a la izquierda. Ok, eso es todo. Abrir puerta. Y ya. Eso sería Creo todo. No pasarán de aquí. Okay. La contraseña la encontré en esta computadora. Porque vieron un corte en el video porque esa parte no la. no la grabé, ¿saben? Uy, ¿qué son estos? Son sins, son sins del instituto, así que hay que sacar la artillería pesada. Muerto, ese ya se lo echó el perro, así que... Por eso no hay problema. Células de fusión. <laughs> Una porra eléctrica. Eso no me sirve de gran cosa, pero bueno. Instituto, pistola. Vamos a cambiarle aquí. Listo. Y... ¿Qué no había más? Como que yo... Aquí está. Uh, célula de fusión. Ya con esto. Supongo que será suficiente, pero no está de más buscar por aquí. Movimiento detectado. ¿Movimiento detectado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero qué estás haciendo qué... ¡Oh, compañero, qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo de este lado? Uy, uh, pero estoy atorado. ¡Perro, quítate de aquí! Anda, si le vas a ir a ayudar, vele a ayudar, pero. Pero no me estorbes a mí que me trato de poner a cubierto. Bien, bien. Pues no me necesita para nada, eh. Vean cómo dispara. Y no me necesita absoluta. Yo desde aquí no lo puedo ver. Necesito ponerme a cubierto yo. Porque definitivamente yo ni siquiera le puedo disparar. Así que. Allá lo dejo al que. Que los mate. Al cabo tiene la armadura. No pasa nada. No es ser mala onda, simplemente. Él es el que tiene la armadura y él es el encargado de derrotar a todos esos. Sí, me, me los estoy cargando. Tú no te preocupes, eh. Yo me los estoy cargando, tú sigue le echando ganas. Un rifle del instituto, uh. De ese creo que ya tengo. Aquí hay una trampa. Desarmar. Listo, desarmado. Ahora puedo pasar hacia acá. Arco Tesla, desarmar. Bien, no sé qué hice, pero. Pero está desarmado. Ahora está lleno de trampas este lugar, así que podría haber algo bueno. Mientras el otro grandulón está ya peleando, yo llego aquí. Porque aquí hay una botella de Nuca Cola vacía. Aquí hay una caja fuerte. No la puedo abrir porque necesito ser experto en desarmar cajas fuertes. Así que... No me queda mucho que hacer, ¿saben? Chapa, célula de fusión. Creo que ya es todo. Creo que ya sería todo lo que puedo hacer aquí. Ahora sí, seguimos al grandote. ¿Dónde quedaste? No me digas que ya te mataron, ¿eh? Munición, munición, revólver, pistola y no sé qué más. Creo que ya es todo. Sí. Sí, ¿Sí? es todo. Ahora sí, seguimos al grandote. Eh, que viene de este lado, bien. Los Sins ocupan casi todo el complejo. Es que. Pues. Si está tan protegido este sitio, debe haber algo bueno, ¿no? Yo creo. Destruido, ¿ves? ¿Cómo si sí te ayudo? Yo sí te ayudo, hombre. No te sientas el muy muy, que yo también ayudo. <laughs> Ahora Mátalos para acá. Mm, ok. Ya lo destruyó. ¿Qué? ¿Eh? Ni, me, ni me ocupa, el solito puede. De Bala de 10 Sin milímetros. Destruyo. Perfecto. Uh, qué buen equipo, eh. Qué buen equipo. Perchero. Ah, no, ¿qué se dice aquí? Puchero. Ah, perchero. Que un perchero con forma de. De misil, qué raro, qué raro. ¿Podrías Podríamos ir de ese lado o podríamos explorar esta zona? Célula de fusión, munición, ¿ven? Vale la pena explorar el sitio, nada más que a ese grandote le gusta caminar sin explorar la zona, eso es peligroso y es malo. Es malo y peligroso. Bueno, sigamos avanzando. Es que necesito la munición urgentemente porque en cada misión se me acaba toda la munición, así que en este caso estoy ahorrándola porque Está ahí. Lo estoy está dejando a él disparar. Disparada. El núcleo está aquí adentro. ¿El núcleo del motor? Ok. No sé exactamente qué es lo que estamos buscando. Pero pues yo nada más lo sigo. Lo único que necesito es unirme a ellos y ver de qué me sirve eso. Igual no me sirve de nada. Pero, como sea. Se agotó la luz. A ver. Pero tú, tú traes lamparita, ¿de qué te preocupas? <laughs> ¿De qué te preocupas si tú traes lamparita? El perro está como Oye, que al tiro, así que. Ve ahí. Ve, corre, corre, corre. Ve, perrito. Ve a ver si te disparan. Si no te disparan, pues ya vamos. ¡Ay, qué cobarde! Bueno, vamos a nosotros aquí. Siento que ya había venido a este sitio. Este lugar, los escribas. Se volverían locos aquí. Los escribas. Los ascensores no funcionan. Tendremos que seguir bajando y encontrar el modo de devolver el suministro eléctrico al centro. Seguir bajando. Uh, y si. Hay que haber un generador de emergencia en algún lugar. Mira en el área de mantenimiento de la sala principal. Me quedaré aquí y vigilaré la zona. <laughs> ah, sí. Me quedaré aquí y vigilaré la zona. Qué valiente el señor. Bueno, yo tengo que venir y buscar la forma de hacer lo que él dijo. No hay energía. Ok. Entonces será por este lado. Será por el camino largo. Y tengo que irme con cuidado porque podría haber trampas en el sitio. ¿Qué es esto? Un botón. Y no sirve de nada porque no hay energía. Claro. Es lógico. Es lógico. Hay un montón de botones. Pero supongo que de nada me van a servir. Junk Jet. ¿Qué es esto? Excelente. ¿Es el motor? Es un arma. Óyeme, esto es un arma, pero está bastante pesada. Igual ya no puedo caminar después de utilizarla. Puedes Pulsa X para cargar objetos en el Junk Jet. ¿Para qué sirve el Junk Jet? Diario personal del técnico. No sé de qué me servirá, pero me lo llevo. <laughs> no sé para qué me servirá, pero podría ser importante en algún momento. Esto. Atención, pérdida de potencia. Núcleo desconectado. Núcleo desconectado. Um, a ver, de este lado. Aquí debe estar el núcleo de fusión. Aquí está el núcleo, miren. Núcleo de fusión. Lo quité. Y ya, lo quité. ¿Eso de qué me sirvió? ¿Quién sabe? Pero... Pero no sé. A ver, igual se lo tengo que volver a poner. Y ya la regué. Ya está. Ok. Parece que ya descifré la contraseña de la computadora. Uh, opciones de energía. Uh, iniciar generadores auxiliares. Completado. Restablece la energía auxiliar del núcleo. Continúa hacia la sala de control. Creo que ya está. Ya puedo salir del ordenador núcleo este. Del motor restablecido. Y eso que le quité la célula de fusión de aquí, eh. El el, digo, el núcleo de fusión tristos, se lo quité tristos, y aún así tristos, con eso tristos. funcionó la energía. Ahora si presiono este botón, ahora sí debe funcionar. Orden aceptada. Cuenta atrás de cinco segundos. Uy, va a despegar eso, ¿o qué. Cuatro. Ocho. Cuentas muy despacito, eh. Esos no son 5 segundos. Está contando muy despacito esta cosa. Creo que le tengo que ir a ayudar a mi compañero, no sé. Uy, pero qué. ¿Por qué explotó eso? ¿Quién sabe? Pero explotó. La bocina. La turbina esa va a encenderse. ¡Uy! ¡Uy! Oh, oh, oh. Por poquito, por poquito. Motor en marcha. A ver, yo voy a ver desde aquí. ¿Qué está pasando? ¡Uy! Se los achicharró a todos. ¡Muy bien! Muy bien, se los acaban de achicharrar a todos Incluyendo a mi compañero que está allá <laughs> A ver si no se muere <laughs> Y termino perdiendo la misión ¿Qué? ¿Por qué me quemé? Cueva completada con una eficacia del 96,7% Muy bien, yo voy a recoger acá municiones Municiones, célula de fusión Célula de fusión, célula de fusión Mira nada más un montón de munición que tengo, eh Aquí hay otra Aquí hay otra. Y aquí debe haber otra. Bien, mira nada más. Gracias, amigo, porque gracias a ti conseguí un montón de células de fusión. ¿Que te cansaste? Dios mío, ¿estás bien? Las llamas me han chamuscado, pero sigo de una pieza gracias a mi servo armadura. Lo importante es que seguimos vivos y que tenemos el modo de acceder al transmisor. Vamos. Oye, me gusta tu pistola, ¿de dónde la sacaste? Yo la quiero. Yo quiero esa pistola que traes Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Este tipo ya se subió al elevador Mientras yo me fui a buscar las cosas, este se subió al elevador Y ya se lo están acribillando allá arriba Vamos, vamos, vamos Yo te ayudo, amigo, no me... No me abandones aquí si no quieres el que te va a salvar el trasero uh, Ya llegué Ahora sí estoy listo para la batalla Tenemos que seguir Parece que ya se los echó a todos ¿Más munición para mí? Hay que desplegarse y registrar a los eso significa más munición para mí. ¿Que ya son todos? Fueron todos a los. Bueno, aquí hay más. Célula de fusión. Otra célula. Transmisor de alcance extremo. ¿Este lo necesitaba? Pues yo supongo que sí. Completado, recupera el transmisor de alcance extremo. Salt del Arc Jet Systems. Paladín. No hagas ruido. Este lugar está repleto de enemigos. Ahora sí, tenemos que salir. Ya vámonos. Ya parece que terminó esta misión. Esta misión sin sentido acaba de terminar. Agua purificada, unidad de sangre. Listo. Con eso me siento bien. ¿Suban? ¿Suben o qué? Digo, cuando quieran, ¿eh? Bueno, yo ya salgo. <laughs> me dice que salga. Pues yo me salgo. Ya si ellos se quieren quedar ahí, es muy su bronca. La, 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 falta la musiquita. De... Ay, mira, ya apareció aquí. Falta la música del ascensor, ¿no crees? Como que falta la musiquita del ascensor. ¿Por qué a ti no se te acaba la pila? A su servoarmadura no se le acaba la pila, no entiendo por qué. Y a la mía, a cada rato, se le anda. Se le anda terminando. Aparte, su arma está bastante interesante, no es como la mía. La de él, creo que es un rifle o algo así. Vamos. Vamos. Vamos, yo te sigo. Yo te sigo, tú sigue, Yo te sigo, sido tú sido continúa mejor, avanzando. Pero hemos cumplido la misión. Podría habernos ido mejor, pero hemos cumplido. Ok, mejor. Uh, como un equipo, se acabó. Supongo que se acabó. No necesariamente. Dicho esto, creo que tenemos que tratar dos asuntos importantes. En primer lugar, si me entregas el transmisor de alcance extremo, me gustaría compensarte por tu ayuda durante la operación. Creo que esta arma te será útil. Es mi modificación personal del rifle láser reglamentario de la hermandad. ¡Uy! Se va bien en combate. ¡Justo lo que yo quería! Es como Navidad en Fallout 4, justo lo que quería que me diera. Me lo acaba de dar. Su arma personal. Yo la quiero. Uh, no es necesario. Gracias. Gracias. No hay de qué Jimmy. Bueno, en cuanto al segundo asunto, quería hacerte una propuesta. Nos vimos metidos en un buen aprieto. La operación pudo acabar en desastre. Pero mantuviste la calma y te comportaste como un soldado. No me cabe duda de que tienes lo que hay que tener. Cuando nos conocimos en la comisaría, me dijiste que querías enrolar en la Hermandad del Acero. ¿Es algo que te sigues planteando? ¿O deberíamos limitarnos a despedirnos? Uh, ¿Aceptar unirme? Tengo una duda. No lo sé. Es una así que las dudas. Si decides que quieres unirte a nosotros, ya sabes dónde estamos. Buena suerte. Ok, todo sea por... Por no ponerme a hacer otra misión ahora mismo. Y lo que yo quiero... Es ver el arma. Mi arma nueva. A ver, vamos a estrenar. Arma, arma. Es esta. Autoridad Justa se llama. Es un arma nueva. Y bonita. Arma nueva y bonita. Esta... ¿Dónde la pondré? Uh, corto escopeta de doble cañón. Aquí tengo el lanzacohetes. Aquí tengo una bomba Molotov. Esta la voy a cambiar. Así. Aquí voy a tener puras armas. Nada más. Uh, ve nada más. Qué bonito. Qué bonito. Y ha de tener un montón de daño, eh. Tiene 26 de daño. Siendo que la pistola normal... A ver. Tiene 15. Esta tiene 17. Uh, esta tiene 40. El Junk Jet. Tiene 40 de daño. Esta me gusta bastante. Mi pistola tiene 22. Y esta tiene 26. Oye, pues está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Y el Junk Jet también me darían ganas de asignarlo. Pero no sé exactamente a dónde. Esta es la pistola de Kellogg. Que también es bastante poderosa. Y este yo creo que lo voy a asignar... Cerrojo, rifle de francotirador. Tuvo pistola. Aquí lo voy a poner. El Jungjet. Este se supone que es para ponerle cosas. Mira, aquí lo abro. Y le puedo poner cualquier cosa que se me antoje. Le pongo este de circuitería. Y miren, ya tengo algo que disparar. Y hace 40 de daño. Disparando cualquier mensada que se te ocurra. ¡Pum! Oye, está buenísimo, eh. Está buenísimo. Cobre, cristal, no sé qué. Dinero de antes de la guerra. Vamos a ponérselo todo: encendedor de chapa de oro. No, engranajes, eh, fibra óptica, fusible, lata de aceite usado. Este se lo ponemos. Y ya, tiene munición. Ya con eso es más que suficiente. Muy bien, pues como sea, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido con mi nueva arma que está buenísima y nos vemos la próxima chao